¿Pero qué te ha pasado? ¿Te ha secuestrado la mafia? Salir a la calle puede ser mucho peor. Patinetes en mitad de la acera, motos mal aparcadas, coches en pasos de cebra, bicis que pasan rozándote, obras sin señalizar. Cines que no son accesibles. Entrar por la salida. ¡Niños! Asientos en primerísima fila. Restaurante sin cartas en braille. Esta. Un menú para cinco. ¿Eh? Dani, que se nos pierde en el museo por no haber pictogramas. No te olvides de la pareja de abuelitos y la chica con el bebé que se quedaron fuera por no haber rampas de acceso. Y Tony, que no se enteró de nada en el centro cultural sobre el uso histórico de la palangana al no haber bucle magnético. Pues bien, empezamos. ¿Y ahora cómo nos vemos con Rubén? Esperad, ya tengo la solución. ¿Adolfo? Espero que no estés pensando lo que creo que estás pensando. Además, me ha comentado Rubén que aparte del ascensor y los escalones, necesitaría una rampa para llegar al jardín y una silla hidráulica para poder bañarse en la piscina. ¡Madre mía! 13 Rue del Percebe era mucho más accesible que esta comunidad. El derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución. Pero deberían añadir que debe ser accesible. Tenemos derechos y deben respetarse las normas. ¡Claro que sí! Las ciudades tienen que ser para todas las personas, no solo para algunas. En fin, que parece que el ocio y la cultura no están hechas para las personas con discapacidad. ¿Siempre nos quedará París? O echar de comer a las palomas.